marchó. Organize and they operate over and above society. I won't rest until I find the truth. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Gorjuegos. Hoy tengo el placer de traeros otro capítulo del Deus Ex Human Revolutions. Vamos a ver, ya nos encontramos en nueva zona, ¿vale? Estamos en una especie, pues, de fábrica, que por lo visto ha sido comprada por una especie de grupo militar, ¿vale? Donde da la dichosa casualidad que son los mismos hijos de la Gran P que asaltaron la fábrica de Sharif hace 6 meses, mataron a Megan y mataron a todo el equipo de científicos, todos los del laboratorio. Vale, pues nada, nos acabamos de infiltrar, ¿vale? Estamos aquí dentro y bueno, ha sido. El capítulo anterior estuvo gracioso porque me tiré 10 minutos para piratear un terminal que luego resultó ser que tenía el código, ¿vale? Por lo cual no me sirvió para nada, pero bueno, ahí está. Ahí está, así que nada, vamos a seguir entrando. Bueno, hay que entrar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Hay que ir hacia aquí. Hacia aquí. Como por abajo está lleno de peña, porque lo hemos visto, así que vamos a ir por arriba. Vamos a meternos por arriba, que parece que no haya tanto enemigo y a lo mejor hay suerte y la infiltración pues es más efectiva. De momento no nos han localizado, pero ya sabéis cómo es esto. Puedo girar ahora una esquina y toparme con 5 tíos, así que tampoco es para... ¿Ves? Francotiradores. Lo tengo ahí. Solo tengo uno, ¿verdad? La parte superior. La parte inferior es la que está infestada de peña, tío. Muy infestada. Y está lleno de armamento militar, nano. Es que esto va a ser reñido. Te lo digo yo. A ver, con cuidado que no nos vea este Bartolomeu. Tiki, tiki, tiki. Mira. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Lo voy a tumbar, obviamente. No voy a dejarme. No me voy a confiar. Además, quiero ese fusil. Oh, mira el láser y todo. Como molas, ¿no? Bueno. Fusil de francotirador. ¿Pero es de francotirador, francotirador o puedo acoplarle dardos? Es que si puedo acoplarle dardos, de puta madre, si no, no vale una mierda. ¿Me bebo whisky? Me bebo whisky. ¡Viva el whisky! A ver, vamos a desechar un momento esto. ¡Madre mía, el whisky cómo pega! ¡Por Dios! ¿Esto qué es? Fusil de francotirador. Examinar, vale. Arma letal de gran potencia, un alcance extremo ideal para disparos a la cabeza desde lejos. Fusil semiautomático de largo alcance, gran calibre, utilizando agencias de la ley y especialistas militares. Vale. Pa, 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 pa. No me interesa este arma. Me pillo esto, guau. Wow.
doblado, qué buen curioso. Madre mía. Madre mía, qué doblado que voy. Por favor. Ya está, ¿no? Bueno, está el tío este aquí. Madre mía. Un whisky, que bien senta, ¿eh? El whisky. Me cago en Dios. El whisky. Me ha salido una X por algún lado, tío. Ah, sería para coger la caja esa. Vamos a meternos por la alcantarillado que he visto por aquí. Obviamente esto no estará aquí de casualidad. Vale. ¿Cuánto me queda para subir Praxis? 480 puntos, tío, para subir el Praxis. ¿Y esto? ¿Puedo pillarme eso? Bueno. Vale, ¡ah! Munición de revólver, bueno, me da igual, ¿no? Yo a revólver no lo llevo, pero. ¿Hasta dónde lleva, tío? ¡Wow! Que estamos aquí, tío. Estamos aquí, nano. Es ahí, es ahí. Es ahí, tío. Ahí está la escalera. Ha sido mala idea, ¿eh? Muy mala idea. Ha sido mala idea. Esto por aquí no se puede abrir, ¿no? Voy a volver a meter. Bueno, el arma que llevaba este pavo, ¿qué era? Un revólver. Me quedo con mi 9. Espera, ¿y si seguimos bajando? Porque no hemos seguido bajando, a lo mejor se puede seguir bajando, a ver, hay algo más. ¿Alertado por qué? Buah, vale. Había que bajar directamente. ¡Wow! ¡Mira! Madre mía, es que está todo peta de peña, tío. Y esto es una puta cristalera que se me ve a leguas, nano, por muy ahumado que esté. Richard, ponme con Sharif. Puede que tengamos un problema. ¡Fabuloso! Un momento. Adam, dime algo. Esta fábrica, el origen de la señal del hacker... Está llena de símbolos de la FEMA.
Creo que es una especie de centro de detención. ¿La FEMA? Eso es imposible. La mitad de nuestros contratos son estatales. Lo sé. Pero los soldados que nos atacaron están aquí. Y por lo que veo, tienen acceso a un equipamiento de lo más impresionante. Tengo que hacer unas llamadas. Averigua quién da las órdenes y avísame cuando lo sepas. Ok, recibido. Me estoy apuntando al nombre. Vale, equipo terrorista hace 6 meses, la FEMA. Vale, entonces, ¿cómo está la situación? ¿No? O sea, misiones. M10, localiza al líder de los mercenarios. Sheriff no cree que esos mercenarios sean de la FEMA, pero es difícil no hacer caso de los indicios. La única manera de saberlo, a ciencia cierta, es encontrar al hombre que da las órdenes. Supongo que estará en lo profundo de la instalación. ¡Viva el pod! En lo profundo de la instalación. Al loro, ¿eh? Hay que bajar 5 subniveles, tío. Hay 5 subniveles. Detection block. Nos han ordenado que recojamos. Ya, pero vamos a esperar a que ese tuercebota vuelva con una carretilla. Créeme, así tardamos menos. ¿Ves? Para que llevarlo si pueden caminar. Ya, ¿y entonces por qué se queda ahí parado? Un momento, un momento. Granada PM. Es esta planta. A ver. Vale, desde donde estoy no puedo llegar aquí, pero cuando lleguemos aquí sí que puedo bajar. O sea, tengo que meterme por el conducto este por cojones. Sí. Ir por aquí. Vale, ok. A ver cuál de estos botones es. Ya, ¿por dónde es, tío? Vale, viene el trasto para acá, ¿eh? Por ahí arriba no puedo subir. Adam. Vale. ¿Qué es eso, tío? Lanzacohetes. Vale. Sí que lanzacohetes le voy a dar uso, por lo que se ve. Vale, estos son tranquilizantes. Pues mira, esto... ¿Cuánto ocupan los lanzacohetes? ¿Dónde están para verlos? ¿Ocupan 2 slots? Pues fuera. Sí, me gusta. Por ahí puedo colarme. Por aquí también. ¿Esto puedo coger? ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo vibra el mando, colega? Ya he dicho nada de esto. Vale, estoy aquí. Buah, el mecha. Y de pavo lo tengo encima, eh. Ok. ¿Quieres ver tus antes de que nos vayamos? Les salgo sobre el holandés. ¿El holandés?
Puedo ir por arriba. Vale, con cuidado. Vamos a esperar si eso no quedamos apagado ese, si no nos subimos arriba. Oye, tú. Cuidado, Jensen, cuidado. Que no nos pillen. Créditos, eso es. Eso me gusta. A ver, ¿por dónde me puedo meter? Vale. Ah, miraremos por arriba. Manía que tienen de abrirme la puerta, ¿eh? Qué rabia me da. ¿Saben que estoy grabando? No, me tienen que abrir la puerta. Por favor, qué ganas de molestar. A ver qué hay de arriba. Oh, qué bueno. Vale, guay. De puta madre. ¿Y esto por aquí, tío? ¿Dónde lleva? Cámara de seguridad. Pero no estará en esta planta, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. ¿Esto dónde lleva? ¿Alguna cámara aquí? No. ¿Y aquí? ¿No hay cámaras? ¿Entonces? No comprendo. A ver. Neural Hub. Es siempre la misma contraseña. Neural Hub. Vale, puta madre. Más práctico. La escrito mal, ¿verdad? Sí. Neural Hub. A ver. Hostia. He apagado, ¿no? Sí, lo he apagado. Vale, he abierto pues, una puerta que lleva a alguna parte. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es esto? ¿Cohetes? ¿Esto qué era? Munición del tifón, claro, yo el tifón no lo tengo. Cohetes, escopeta y munición de escopeta. A ver. Esto restaura vida, tal, cohetes, eso lo tengo. Tengo 8, tío. Tengo granadas, pasa que no quiero matar a nadie. Estos son granadas de fragmentación. Las PM, podría haber pillado la PM de abajo. ¿Esto qué es? Dardos tranquilizantes, pues mira, has hecho esto. Y me pillo cohetes. Para la granada no tengo huevo, ¿verdad? No. A ver. Esto lo voy a usar. Vale. Déjame coger la granada, tío. Ahí está. Muy bien. Lo vuelvo a tener todo a tope, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. De puta madre. ¡De puta madre! Sí, pues la munición del tifón me la pela. De hecho, no tengo el tifón instalado y no tengo intención de instalarlo. Así que seguimos, marchamos. Ahí es por aquí encima. Vale. Vale. Lo voy a dejar ahí para que no me vean. Espera. Tío, píllalo bien, por favor. Eso ahí, así tampoco me verán.
¿Esto qué es? ¡Oh, qué grande! Sí, señor. Vale, vamos a piratear esto. Vale, aquí no tenemos código. Vale, perfecto. Aquí sí que hay que piratear. ¿El aviso de qué? ¿Me han visto? ¿Me han visto? ¿Quién? Acceso concedido. ¿Me ha visto? No sé quién me ha visto. A ver. Tengan en cuenta que en efecto. Tengan en cuenta que en efecto, con efecto inmediato, todos los detenidos que lleguen a cualquier instalación de Machican deberán llevarse al departamento médico de la policía para que se les implanten biochips de seguridad antes de ser alojados en los bloques de celdas. Bajo ninguna circunstancia se ha de informar a los detenidos del motivo de la intervención. Nota. Las esposas láser solo se les quitarán tras su confinamiento en la celda. Me han pillado, voy a leerlo. Si me matan, pues me han matado, ¿sabes? Vale, en virtud del artículo 7, apartado 2 de la Ley de Enmendada de la Seguridad del 2012, el Departamento de Planificación Nacional emite una orden de evacuación de emergencia de la estación del FEMA, del MIT, bla, 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 7. Se requiere que todo el personal de construcción y mantenimiento desaloje el edificio hasta que se dé la orden código verde cuando podrán volver sin peligro. Asegurarse de limpiar sus barracones y llevarse todos los efectos personales. El incumplimiento de esta orden aparejará estrictas medidas disciplinarias, como lo hará el hablar de esta situación sin autorización. Recuerden, las lenguas sueltas hunden barcos. Tengan en cuenta que tras la reciente incursión de la ISIN de la división de NORCOM destinada en el sector 46, tendrá autoridad sobre todas las operaciones de la FEMA en el estado de Michigan y Pensilvania. Todos los transportes e investigaciones necesitarán la autorización oficial de grupos de operaciones conjuntas. Todos los demás sectores de mando permanecen inalterados. Asegurarse de enviar informes de análisis de sus operaciones en cuanto sea posible. ¿Quién me ha visto? ¡Ay! ¿Me habrá visto el francotirador aquel? ¿O qué? ¿O la cámara? Que hay una cámara ahí, tío. ¿O la cámara? ¿El francotirador o la cámara? Uno de los dos me ha visto. Que te queda más guapo, ¿no? Yo quiero de estos. ¿Quién? ¡Ay! ¡Han visto al cuerpo, tío! ¡El cuerpo de abajo! ¿Qué te juegas? ¿Qué han visto el cuerpo de abajo? Han visto el cuerpo de abajo, seguro. Segurísimo. ¿Se podrá romper la cristalera esta? No. Me han visto, pero no. A lo mejor es que han visto el cuerpo de abajo. Que puede ser. Que puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque si os fijáis, están... O a lo mejor me ha visto el francotirador, no lo sé, ya no lo sé, estoy con la duda ahora, joder. No lo sé. Está claro que pillar me han pillado. Pero quién, cómo, dónde y por qué, no lo sé. ¿E ir por aquí? Que son servidores. Están en esta planta. Vale. Hostia, 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 ¿cómo tiembla el suelo? Vale, tengo un virus, ¿no? De puta madre.
Hostia, como tiembla el puto suelo, tío. Aquí no se puede desactivar nada, ¿no? ¡Ah! ¡Se puede abrir! ¡Anda, coño! ¡Que se pueden abrir, tío! ¡No sabía! Espérate, vuelvo a visualizar mi destino hacia dónde está. Vale, hacia el lado opuesto. Pues nada, volvamos para allá. Es una escoba. Anda, cojones, que se puede abrir, tío, no lo sabía. Volvamos para allá. Está en el estado alterado. Vale, a ver. Sí, la alarma sale de aquí. Me ha visto un francotirador. Hijo de puta. Mira, mira, mira cómo viene el cabrón. Mira cómo viene el cabrón. Ha visto abrirse la puerta y ha dicho... espérate que voy. Ven, ven. Te voy a meter una hostia en la cabeza. Que no te va a reconocer ni tu puta madre, cabrón. Llevaba máscara, ¿no? Gorrito no llevaba, llevaba máscara. A mí no me la das. Ah, pues no. Soy de francotirador. Vale, hay que ir con cuidado, Jensen. Con mucho cuidadito. Tengo que ir. Tengo que bajar por aquí. Vale, tengo que dar toda la vuelta. Joder, hermano. No hay nada por aquí, ¿no? Hostia, está la cámara ahí. Voy a dos pavos. Oh, qué buena, qué buena, qué buena. Trepa, trepa. Fusil de combate a tope. Pues nada, chicos. Si no se puede más, no se puede más. A ver. A ver, ¿esto qué es? Recibido, tal. Todo está en marcha. Mother y yo seremos los únicos de la FEMA que habrá aquí. Pero si algo sale mal, tendrás que formatear mi terminal. Usa estos códigos. Vale. Nuevo código. Y vale, pues, ahí, ahí. Pasta, pasta. Puta madre, pero antes que nada vamos a piratear esto. Vale, es el HMLDSEC1. Vale, como preparación ante la llegada de la y consiguiente ocupación de nuestros amigos mutuos, asegúrate por favor de transferir todos los archivos en código ámbar, código rojo o clasificados por ultra confidenciales a tu disco duro externo y bórralos de tu ordenador antes de las 24 horas del sábado. Puede que les dejemos nuestra instalación, pero no hay razón por la que debamos comprometer los secretos del gobierno de los Estados Unidos. Es más que eso. ¿Qué coño pasa? La segunda vez en 6 meses, pero ¿qué coño pasa? Maldita sea, lo había olvidado. Póngalos en la sala de conferencias, estación de trabajo, de bla bla bla. Asegúrate de que esté completamente aislada de la red interna y asegúrate también de limpiar el disco duro en cuanto se haya ido. También es probable que deba configurar todos los ordenadores de seguridad con un solo nombre de usuario y una sola contraseña.
No pretendo fastidiar ni nada, pero seguro que necesitan una estación de trabajo provisional, ¿no? La última vez nos la pidieron. Pongamos la sala de las conferencias. ¿Dónde estará la sala de conferencias? ¿Dónde está la sala de conferencias, tío? No tengo ni puta idea dónde está la sala de conferencias. A ver, localiza el líder. El sheriff no cree que los mercenarios, bla, bla, bla. La sala de conferencias. ¿Dónde está aquí la sala? Vale, tengo un punto de praxis. Estoy por ponérmelo aquí. Regenerar más rápido las pilas. Sí, porque estos son dos puntos, el paracaídas. El escudo. Esto. Lo de las piernas, lo del salto sí que estaría bien. Lo del correr también. Lo del gas. El tifón, ¿no? Potenciador de sigilo. Paso del potenciador de sigilo. Era este, ¿no? Disminuir la posibilidad de detectar cuando se captura o fortifican nodos. Cierto, era esta. Esa, esta. Piri, piri, piri. Piri, piri, piri. La verdad es que me falta esto, ¿eh? Disminuir la posibilidad de detección cuando se captura o fortifican nodos. Luego me pongo la otra. Vamos. Tranquilizantes, me cago. Vale, tengo una cámara. Cuidado con la cámara. Vale, piratear. ¿No hay código? Mierda. A ver. Acceso denegado. Me cago en la puta. Qué justo, me cago en Dios por poquito, ¿eh? No lo he hecho por poquito. No lo he hecho por poquito. Mierda. Acercándome al punto de origen. Sí, sí, tú ven, tú ven. Espérate que cuando salga te meto. Atención, tenemos a un enemigo en el área. Mierda, qué putada, tío. Vale, están bajando. Vale, guay. Intentarlo otra vez. Mierda, tendría que haberme puesto lo de detección, soy imbécil. Acceso concedido. Bien. En virtud del artículo 7, apartado 2 de la ley enmendada de la Seguridad Nacional de 2012, el Departamento de Policía Nacional emite una orden de la evacuación de emergencia de la estación de FEMA, Mitch, bla, bla, bla. Se requiere a todo el personal de la construcción y mantenimiento de desaloje del edificio hasta que se le dé la orden del código verde cuando tenga que volver a... Ah, este ya lo leímos. Es este. ¿Qué coño pasa? Escuche, Mother.
Le he dicho todo lo que sé. No tengo ni idea de lo que hacen aquí estas fuerzas especiales y no pienso preguntárselo. Las órdenes vienen de la oficina central, como la última vez. Ya sé que cree que puede haber otras influencias de por medio, y quizás tenga razón. Este departamento siempre ha tenido voces en la oscuridad, susurrando cosas que nuestros oídos y yo no iría... Y yo no iría por ahí haciendo demasiadas preguntas de ser usted. Limítese a ser paciente hasta que esos tipos se vayan y podamos recuperar nuestra instalación. Vale. Vale, a ver cómo estaría esto. Ya tengo un pavo ahí. Mira, yo tengo para desactivar la alarma. En caso de que la volvamos a activar. Mierda, el hipo. Está tocando los cojones hoy. Vale, tengo aquí otra sala. Y es por aquí. Correcto. ¿Dónde está? Yo estoy aquí. Es aquí. Corre, sí, vale, sí, muy bien. Vale, vale. ¿Viene? No. Hostia. Ahí el cabrón. ¿Esto qué es? La puerta se ha abierto, pero nadie ha entrado. ¿Desde dónde me ha visto? ¡Hijo de puta! ¿Qué vista tiene? ¡Hola! ¡Hola! Si alguien se esconde aquí, más vale que salga. ¡Cucú! ¡Te pillé! ¡Cucú! Cantaba la rana. ¡Cucú! Debajo del agua. Anda bien. Y te voy a enviar a donde yo me sé. Ven para acá, chaval. Eso te pasa por hacer también tu trabajo. Munición de combate. No puedo coger, chapo. Tengo fusil de combate, no sé. Sí, sí que tengo. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Primero, ahí está, pastita de la buena. Pasta, pasta. ¡Queremos pasta! ¡Pasta! ¡Queremos pasta! ¡Pasta! El bloque de detención, log room, my room, medical bay... Área de interrogatorios. De la firma. A ver, vamos a tirar algo que no valga la pena. No sé, algo que no valga la pena. Francotirador, soltar. Ahí está, granadas PM, yo creo que tienen prioridad, ¿no? Viendo esos mechas tan grandes ahí fuera, yo creo que una PM es vital aquí. Ok. A ver, ¿qué puedo piratear? Neural Hub. Vale. What? Ah, perdón, me comí la E. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos esto, por lo visto no hay mucho más. ¿Y aquí qué tenemos? Desactivadas las cámaras. Hostia. O sea, esto es la zona de interrogatorios, ¿no? Eso es la zona de interrogatorios. El main floor. Locker room. A ver, o sea, lástima que no pueda rotar el mapa, tío. Pero sí, el locker room tiene que ser... Pues muy probable donde estoy yo ahora, ¿no? No, esto de aquí es el doctor room. Y enfrente está centro médico aquí. A la salida.
Locker de detención, de ahí es de donde vengo. Vamos a ir al Locker Room. Bueno, iremos en el próximo capítulo y en el Medical Bay. Voy a dejarlo aquí. Ok, pues nada, gente, como siempre, ya sabéis, muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba. Pasar el vídeo a favoritos y compartirlo con los amigos, que es lo más importante. Y nada, como siempre, muchas gracias, un abrazo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego.